La Pija y la Kinky, un podcast de Carlos Peguer y Marian. Bueno, bienvenidos de nuevo al podcast de Berto Romero. Chicos. De Berto Romero y Buenafuente. Tú eres Berto Romero, yo soy Buenafuente. Yo soy Berto. Yo soy súper catalán. Los dos son catalanes. Berto Romero es catalán. Berto Romero es catalán. Anda, si Romero es un apellido de... Es el Romero. Es de La Mancha. Es andaluz, ¿no? Es andaluz. ¿Cómo estás? Venga, dilo. Estoy bien. Digo, estoy cómo bien. Estás. O sea, quitando estas cuatro últimas horas de mi vida, estoy bastante bien. Yo es no. Mentira, no estoy bien, pero bueno. Sí. Cuando la gente te responde, o sea, te pregunta que cómo estás, nadie quiere saber cómo estás, así que simplemente responde que estás bien y sigue otra cosa. Además, a mí me molesta cuando la gente le pregunta cómo estás y te dice la verdad. Cuando dicen, bueno, no. No, te estás equivocando. Yo quería ser educado. No quería saberlo. Que nada, que estamos de vuelta en La Pija y la Kinky para hablar de un tema que nos gusta mucho: el amor romántico y la monogamia. No, hoy no toca, chicos. Bueno, seguro que de alguna forma lo metemos. Algún momento saldrá. Llegará algún momento, pero de lo que vamos a hablar hoy es de algo que nos gusta mucho. Somos Sócrates y Platón en el Ágora, un día más. Pero en vez de Sócrates y Platón, somos la sobrada y el maricón. Yo soy el maricón. Yo soy la sobrada. Bueno, y vamos a hablar de hacerse mayor, del adulting, de dejar de ser niños para empezar a ser hombres, con testosterona, el pelo negro, con los huevos como grillos. ¿Qué significa los huevos como grillos? ¿No se dice la expresión esta de tienes los cojones más negros que un grillo? ¿O me lo estoy inventando yo? ¿Qué cosa más asquerosa? Nunca he visto unos cojones, no tengo ni idea de cómo son. Yo nunca he visto un grillo. Hostia, yo nunca he visto un grillo, de verdad. Yo tampoco. ¿Quién coño ha visto un grillo? Vivimos en Madrid, esas cosas no las hay. Madrid, también conocido como el show de Truman. Hay arepas. O el show a secas. Hay arepas en todas las esquinas, pero grillos. ¿Sabes lo que no se lleva bien con los grillos? La gentrificación. Falta poco para gentrificar los grillos. Yo hace 2 años... ¿Te imaginas que de pronto Marasaña se llena de grillos, pero rollo alquilando los pisos? No, es que... Y meando borrachos en la puerta de la UCEAN. Yo hace 2 o 3 años, cuando vivía en un barrio ciertamente pijo... ¿Te acuerdas de qué ¿Cómo barrio ¿Cómo ahora, era? Pero en otro barrio? En otro barrio, pero el de antes era más pijo que el de ahora, ¿eh? Sí. Sí, o sea, mi residencia estaba en un barrio pijo. Y en ese barrio, en el supermercado que tenía yo enfrente, empezaron a traer... grillos y cucarachas de estos en plan snack. Ah, ¿sabes? Ya, sí, eso en el Carrefour había, ¿eh? Claro, pues empezaron como a traerlos y yo me acuerdo que estábamos toda la residencia locos con eso, porque era como, ¡hala! ¿Quién va a probar los grillos? Y obviamente nadie lo hacía, pero bueno. Que sabíamos hablar de el adulting, de ser mayores. Y de cómo hacerse mayores al principio parecía un juego y de pronto no es un juego. Y además de que es un juego en el que nadie ha pedido participar. Simplemente de repente un día te levantas y te dicen... Y además, de pronto, nadie gana. Es un juego sin ganadores. La gente se lo pierde. Eso te iba a decir. O sea, está muy bien lo del juego del calamar. Pero es peor lo del adulting. Aunque al menos no vas en chándal. En vez del juego del calamar, el juego de cotizar. Te aseguro que el juego del calamar no. Porque no hay huevos a ganar dinero suficiente como para comprarse un calamar. Yo nunca no he visto el juego del calamar. Yo sí, yo sí lo he visto. Voy a confesar una cosa. Yo fingí que había visto el juego del calamar. Cuando todo el mundo estaba hablando de no ello... ¡No puede ser! ¡Van a cancelar a Carlos Peguer! Cuando todo el mundo estaba hablando de ello, yo sabía lo que pasaba en todos los episodios porque mi compañero de piso lo veía, todo el mundo estaba hablando de ello en Twitter, entonces yo... La gente hablaba de ello y yo decía, ah, sí, cuando no sé quién hacía no sé cuánto. ¡El jugo de calamaro! Claro, yo decía, lo he visto, lo he visto. De hecho, en una reunión de trabajo... O sea, lo de esto y dije, sí, sí, yo lo estoy viendo. Sí, so crazy. Mentiroso. Bueno, troncos, mentiroso. Que vamos a hablar de hacerse mayor. Yo cuando estaba pensando en esto el otro día, me vino a la cabeza, y es que como tengo las mismas referencias para todo, porque soy un coñazo de persona, estuve pensando en Keeping Up with the Kardashians. Tú tuviste una época que lo veías, cuando sí. Lo echaban en Ten. Sí, pero no, o sea, no se me ocurre como una comparación peor. Vale. A mi experiencia de hacerme mayor con las Kardashian. Escucha, hay un capítulo cuando Kylie tiene con Kylie Jenner, que ahora es madre de 2 hijos con nuestra edad, que es lo que más envidia me da en el mundo. Antes de todo eso, cuando tenía 18, se iba a vivir sola. Se iba a dejar el núcleo materno de Kris Jenner para irse a
un coqueto apartamento de 50 metros cuadrados sin luz exterior. No, se iba a ir pues a un buen pisito y le empieza, estaba, me acuerdo de una escena que está sentada con Kim y con Chloe y le empiezan a decir, ¿sabes ponerte una lavadora? Y dice, no. ¿Pero sabes freírte un huevo? Y dice, tampoco. Y claro, yo digo, es que todos hemos sido Kylie Jenner. Si los 100 millones en el, ma- en el banco... En el mar. En el Mario, en el Mario Bros. Kylie Jenner es millonaria en el Mario Bros. Y eso, y, pero yo creo que yo y Kylie Jenner somos exactamente la misma persona. Hay más cosas que os juntan de las que os separan. Es que... Yo entiendo que a vos de pronto no lo parece, pero ¿habéis visto alguna vez el tono de piel de Carlos Peguer? Esta luz algo muy pálido. Pero que sí, que yo y Kylie Jenner... Kylie Jenner, yo creo que los domingos va a la oferta del 100 mon a cogerse una palomita de pollo. No... 100. No. Que es en California. 100 sandwiches. Sandwiches. Little Mountains. Va con Rosalía allí, te lo juro. Y se hacen amigas, que sí, que yo lo he visto. Bueno, ¿tú qué opinas de hacerse mayor? ¿Cómo lo está llevando? Nadie me ha pedido mi consentimiento. Me estoy haciendo mayor de forma no consensuada. Hay una cosa que de hecho no me cabe en la cabeza y es el hecho de que tengo que empezar a concebirme como una persona cuya personalidad no es ser joven. O sea, siento que la mayor parte de mi personalidad se basa en ser joven y tengo que aprender a discernir que ser joven es un estado y no una personalidad. A mí me pasa un poco al contrario, o sea, de que yo siempre he sentido, desde que de lo que estoy... Tengo un alma vieja, ¿sabes? En plan, tengo un alma añeja. Tengo... De antaño. Tengo un alma de requesón. Vintage. Pero de verdad, o sea, yo considero que soy un poco viejoven. O sea, ¿sabes? Es que voy a contar una historia. No, por favor. Voy a contar una historia, voy a contar una historia. Otra vez, Carlitos yo, el Pollitas. El Carlitos el Pollitas, que soy literato, que dice filología. O sea, ¿cómo no voy a contar historias? Sí, fui susurrando historias hace mucho tiempo. Era mi nombre artístico. Pero hubo hace unos meses, a mí se me invitó a una fiesta, la cual no voy a decir... ¿La que te va a dar esta? La fiesta que te va a dar esta, una foliada. Y era una fiesta gallega, de temática del mar. Temática cocaína. De temática fariña. Todo el mundo se estaba drogando. Todas las fiestas son de temática fariña, sí, si te paras sí, a pensarlo sí, un poco. Sí. Pero bueno, yo estaba en esta fiesta... Y me fui a pedir una copa, porque tú sabes, tú eres de cerveza, pero yo cuando estoy de fiesta me gusta un gin tonic y un chupito de tequila y un cóctel y cualquier cosa, realmente. A mí me gusta todo. Pero eso, yo cuando voy de fiesta normalmente pido gin tonic. Soy un señor mayor que solo pide gin tonic. Y de hecho, si me dicen, solo tenemos limón, vete a tomar por culo. El limón lo metes por el culo. Y pido la copa, la pago, que me costó 8 euros, que dije, qué barato. A ver, entiendo que esto pueda parecer raro, pero en Madrid todas las discotecas las copas cuestan 10 euros. O sea, que cueste menos de 10 euros no es barato, pero por comparación es barato. Pero es sorprendente. Es sorprendente. Y es una grata, claro. Es un regalito. Es como una sorpresa. Es un caramelito. De hecho, si a mí me cobran menos de 10 pavos en una discoteca, digo, lleva burundanga. Pues por eso, yo dije, ala, 8 euros, qué barato. Me ponen la copa y acto seguido veo que saca un vaso de tubo. ¿De plástico o de tubo cristal? Creo que encima era de plástico. Es que los de plástico, no, o sea, lo que peor sabe de los cubatas en vaso de plástico es el plástico. No es el alcohol. Es los 5 tipos de cáncer que te está entrando por chupar eso. Es lo poco ecológico que es. O sea, prefiero beber a pelo de un río de Chernóbil ciudad, pero es rollo así, que beberme una copa. En vaso de tubo. Una copa. De plástico. O sea, primero una copa. Y segundo, en un vaso de plástico que haces así. Es verdad, que como que... Y si lo aprietas... Es que es lo mismo que echarte ginebra en un condón, básicamente. Estoy súper en contra de los vasos de plástico porque soy muy... Porque es ecologista. Soy muy ecologista. Es ecologista. Soy súper ecologista. Yo voy a decir una... El calentamiento global es tan malo. Si cada vez hace menos frío en invierno. Es que yo creo que no es tan malo. Yo hoy me he puesto chaquetón y yo he tenido frío. Es que tenía... Está puesta mi calefacción. A que tendría que haber más calentamiento global. Sí.
Yo, sinceramente, el otro, en una reunión... El día del planeta, de hecho, el día del planeta, el día del planeta yo... Lloro, estoy de luto el día del planeta. Yo creo que todo el mundo tendría que salir con aerosoles a la puerta de su casa y empezar así. Yo, en una reunión de trabajo, que tú no estabas todavía en dicho trabajo, en agosto, se habló de cómo el ecologismo era muy importante para la generación Z. Y yo pensando por dentro, sí... Yo todos los días me levanto y digo, uy, esta pajita de cáñamo, cómo me gusta. Yo, mi cepillo de dientes es de bambú. Pero porque tú eres más maricona que ecologista. No, es porque estaba en el... Era el más barato que había en el supermercado, porque el resto lo venden de dos en dos. Que esta es otra... Hablando del adulting, que hemos venido a hablar de eso, ¿por qué coño venden las cosas de dos en dos? No lo entiendo. Porque la vida está diseñada para estar en pareja. Esto es verdad, pero eso no es el tema de hoy, pero es verdad. Ya empezamos. Ay, la monogamia, bueno, siempre que se me sale. Bueno. Vamos a empezar a hablar de espera, puta voy a, adulto. Voy a terminar mi historia del vaso de tubo. Pensé que iba a decir, voy a terminarme la copa, yo no, Carlos. Me pusieron un vaso de tubo en una fiesta por un cubata por el que pagué 8 euros. Y efectivamente me lo bebí porque lo había pagado. Pero me enfadé. Y conforme me estaba enfadando, tuve la realización en esa fiesta. Como dijo Ana Mena, ¿qué es lo que estás haciendo en esta fiesta de mierda? Porque yo me di a pensar... Estoy bebiendo en un vaso de tubo con 23 años y un sueldo. O sea, yo soy un viejo. Yo no quiero un vaso de tubo. Yo quiero un vaso de balón. A ver. Quiero un vaso de balón con las bolitas estas que te ponen en el gin tonic, que no sé qué coño son esas bolas. Es pimienta, ¿no? Es pimienta. Son negras. Son como negras. Es pimienta. O eso, bueno, son cagadas. Yo no de cabra. Sé qué son esas bolas. Son conguitos. Son. Me importa la vida lo que sea, pero yo quiero las putas bolas de pimienta. Quiero unas rodajas de fresa. La del puto gin tonic. Es que odio el gin tonic. No quiero un vaso de tubo, ¿me entiendes? No quiero un Larios. No quiero un Larios. Y me enfadé. Y conforme me enfadaba dije, buah, tengo 83 años. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta de que eras mayor? Normalmente la gente no se da cuenta de que es mayor, sino que deja de ser tan joven. Sí. Porque realmente no somos mayores, somos algo mucho peor. Somos el peor concepto que ha creado esta generación. Bueno, de hecho, la pasada, que es... Jóvenes adultos. Wow. Yo voy a responder a tu pregunta que has lanzado al aire, pero como solo estoy yo, solo voy a responder yo. ¿Alguien más? ¿Anyone? No, pero has dicho. ¿Cuándo te diste cuenta de que habías dejado de ser joven para empezar a ser adulto? Y yo creo que fue cuando... O sea, fue un momento de mi vida en el que... No me acuerdo exactamente qué era, pero había empezado a trabajar. Y como yo he empezado a trabajar, tuve como esa gestión interna de reorganización de prioridades. Y tenía que hacer algo de la universidad, porque no he terminado la carrera, ni sé cuándo la voy a terminar, y prioricé mi trabajo y mi salud a la carrera. O sea, fue una cosa que me hizo darme cuenta de, soy adulto, me interesa más lo que me viene bien a largo plazo. Fue la realización. Esta es la frase de, para mí, darme cuenta de que era adulto, fue la realización de que priorizaba lo que me viene bien a largo plazo de lo que me viene bien a corto plazo. Porque yo empecé a trabajar porque cuando estaba en segundo de carrera tuve como un breakdown de no voy a comerme una puta mierda habiendo estudiado lenguas modernas y quería como hacer un máster en una universidad privada porque mis padres no tienen dinero para pagarme una universidad privada y obviamente nunca les pediría que lo hicieran ni que se hipotecaran por pagarme un máster privado. Y dije, voy a empezar a trabajar y a currar para... tener dinero y a lo mejor en 4 años ahorrando como un hijo de puta me puedo pagar un máster privado. Y empecé a trabajar mientras no había terminado la carrera. A día de hoy estoy en esa situación todavía. Y fue como, en algún momento, como que me interfirieron las dos cosas de trabajo y carrera y prioricé el trabajo, aunque tardase más en sacarme la carrera, para en un futuro poder hacer dicho máster, poder tener un futuro a largo plazo mejor. Y a lo mejor no fue en ese momento, pero sí como pensándolo con tiempo, es lo que me hizo darme cuenta de soy adulto porque estoy pensando más en el Carlos de 30 años. Sí, en el Carlos de la tía Clatella. No, en el Carlos de 30 años, que todavía falta mucho, al Carlos de 22. Yo me di cuenta cuando salió el Animal Crossing New Leaf en 2007. O sea, yo en el primer momento... En el que jugué al Animal Crossing, dije, yo quiero esta vida, quiero hipotecarme, quiero
sacudir árboles de fruta y que caigan tres manzanas y vendérselas a un mapache gigantesco antropomórfico y que luego me esté como extorsionando para hacerme la casa más grande. Pero luego me hice mayor de edad y me di cuenta de que, primero, no hay árboles de fruta. Pero nunca en mi visto, nunca en mi vida he visto un manzano con manzanas. Y es muy duro darse cuenta de que la vida no es el Animal Crossing. Porque yo he articulado toda mi vida adulta pensando en que iba a ser un personaje del Animal Crossing. Es que esta personita de aquí al lado, cuando se mudó a esta casa que está diciendo por aquí detrás, la casa estaba vacía y tuvo que empezar a mueblarla. Y la tengo en Wallapop. Es todo de Wallapop. Es todo de Wallapop. Son cosas que he ido comprando por 3 euros y un chicle. Es que estoy obsesionada con Wallapop. Yo me borré Tinder. Y acto seguido me descargué Wallapop y me volví jodidamente adicta a Wallapop. ¿Hay alguna diferencia entre Tinder y Wallapop? No. Es recoger lo que nadie quiere de hecho, y metértelo en tu casa. O sea, es que la frase esta de que te empotren contra un mueble, a mí lo que me gusta de esa frase es el mueble. Y más si está empotrado, porque me he dado cuenta de que lo más valioso en la vida no es el dinero, no es el tiempo, es cuántos muebles empotrados tengas en tu casa. O sea, llega un momento en el que tú visitas la casa de un colega y dices, ¡hostia, tienes el armario empotrado! ¡Hostia, con eso ganas mucho espacio! Si ¿eh? Tiene un armario empotrado, tiene calidad de vida. Tiene calidad de vida. Fóllatelo, cásate con él. Bueno, que eso, que empezaste a amueblar tu casa con el Wallapop y de repente un día me dice, soy literalmente un personaje de Animal Crossing. Y yo, no, cariño, solo estás comprando muebles. Soy literalmente un personaje de Animal Crossing. Lo único es que no le envío cartas a mi madre, solo le envío un mensaje cuando me baja la regla. Mamá, ya me baja la regla. Otra vez libre. Mamá, no eres nieta. No, nieta no, ¿cómo se dice? Abuela. Abuela. Que eso es, o sea, yo puedo ser adulta, puedo estar cotizando, puedo haberme independizado, puedo pagar un alquiler todos los meses, pero ¿en qué momento voy a dejar de enviarle el mensaje mensual a mi madre de el mensaje mamá, menstrual. Regla? Un menstruo viene a verme. No sé. Es una referencia cinematográfica. No sé en qué momento. Ya está bien, deja de aplaudir, coño. Que me estoy acordando de que esta mañana me han preguntado si tú fueras a un programa que va de películas y tuvieras que hablar de películas de tu vida, ¿cuáles dirías? Y ahora diría un menstruo, mira, bueno, eso que yo, ¿sabéis esto de esta frase que creo que fue un tuit viral que ponía soy lo suficientemente mayor como para saber hacer pajas, pero no lo suficientemente mayor como para saber hacer la declaración de la renta? Bueno, yo no sé hacer ninguna, ¿vale? Pero partiendo de eso, ¿en qué momento? O sea, soy lo suficientemente mayor para pagar un alquiler, pero tengo que seguir avisando a mi madre de cuando me baja la regla. Pues sabes que iba a decir, tengo que seguir haciendo paja. Al de Hacienda. Esto fuera de coña, hacer la declaración de la renta es muy fácil. Pero porque hay un borrador. Claro, porque ahora está todo informatizado. O sea, es como dibujar en el Photoshop, ¿sabes? Sí, sí, es como dibujar con una tableta gráfica, no cuenta. Oye, sí cuenta. Okay. Hacer la declaración de la renta es como dibujar con una tableta gráfica. ¿Sabes que yo voy a tener que hacer la declaración de la renta este año? ¿Sabes que yo voy a tener que utilizar una tableta gráfica? Porque todavía no me he sacado la carrera. Es verdad. Pero yo este año voy a tener que hacerla porque tuve dos contratos que se solaparon. Entonces he tenido dos pagadores para Hacienda. Se solaparon 2 días. O sea, literalmente 2 días. Me coincidieron las vacaciones de mi último contrato, que era en otra empresa, con el inicio de contrato de la empresa con la que estoy ahora. Que eso, entonces he tenido dos pagadores este año y eso es, creo que, obligatorio, o sea, te obligan a hacer sí, la declaración sí, de la renta. Sí, o 20.000 anuales, o 20.000 mensuales, que es más o menos donde nos movemos. ¿O 20.000 anales? ¿O te follas 20.000 culos? Que cobramos 20 pavos al mes. Menos dietas. ¿Pero qué dietas? Si yo no como, yo solo fumo. Esto es un programa patrocinado por Marlboro Gold. Sí, a ver, chicos,
No tenemos ni puta idea de cómo funcionan las cosas con números, páginas y firmas. Yo lo único que sé, porque lo busqué en Google, es que si cobras más de 20.000 anuales, tienes que hacer la declaración de la renta. Pero aunque cobras 5 pavos al mes y te lo pagas en dos personas, tú tienes que declarar esos 5 pavos. Eso es ridículo. O sea... O haz como yo y que te contrate una influencer y estate trabajando en negro muchísimo tiempo. ¡Hala! ¡Hala! No hemos abierto el cajón de mierda, hemos abierto el vertedero entero. Bueno, yo he hecho una lista de cosas que me han hecho darme cuenta que soy adulto. Es que me he equivocado de documento antes. Es que... y le enseñé un documento que tenía como dos líneas escritas. Y me dice... Me dice... Me la has borrado yo, Carlos, no te lo he borrado. Yo me la has borrado y es que me he equivocado. Te imaginas, bueno, que te lo borro, pero me lo copio yo y empiezo a decirlo todo. Pero en plan, como con referencias gays. Sí, porque como pasan chicas malas. El otro día me dijo una personita a la que quiero mucho, y no voy a decir su nombre porque la gente en internet es muy mala, pero me dijo... ¿Quién es? ¿Tú sabes quién es? Ricky Puig. Es Javier Calvo. No, ya sé que no es Javier Calvo. No conozco a Javier Calvo, a no ser que me quiera dar un papel. Entonces sí le conozco. Pero es que ahora que tú eres actriz, yo quiero ser actor. ¿Te has dado cuenta? Es como... Yo no soy actriz. ¿Qué quieres ser actriz? A ver, yo no quiero ser actriz, yo quiero ganar mucho dinero. Pero no, o sea, yo quiero ser actriz, es algo que llevo queriendo desde pequeña. Y por favor, ayudad a esta pobre niña indefensa a cumplir sus sueños de ganar más, de hacer la declaración de la renta. ¿Quieres que te...? Bueno. Yo no quiero ser famosa ni rica, solo quiero poder hacer la declaración de la renta. Yo quiero ser rico. O sea, esto suena muy mal en la comunidad comunista de internet. Me importáis una mierda la comunidad comunista de internet. La comunidad comunista está entre la valenciana y la región de Murcia. Efectivamente. Son 17 comunidades autónomas. Los pronombres son na barra no. No lo he entendido. Porque en Valencia se llaman nano. O no. Barra. O hecho neno. Nano. Ni no. Sí, qué coño sé. Bueno, que el otro día estaba en un sitio y una personita a la que quiero mucho me dijo: Carlos, suenas como si un hombre heterosexual estuviera guionizando a un gay lo más estereotípico posible. Pero yo creo que también me pasa. O sea, a mí Sergi me dijo que era muy fácil fetichizarme porque parecía como la primera aproximación de un hombre a una mujer. ¿Has visto una película que se llama Perdida? No. Perdida con Girl. ¿Sale Ben Affleck? No. Bueno, hay un monólogo en el que dice: ella es la chica... Bueno, luego te lo enseño. Se llama: ella es la chica guay. Tú eres un poco la chica guay. La chica... No, yo soy la chica que la gente se piensa que es guay, pero es una puta pardilla. Que pero es una puta. No. ¿Por qué te llamo llamando guarra lo que dices? Lo misógino que es este podcast. Igual sí que se parece un poco a yo interneto. Perdona, no es misógino. Pero si salgo yo. Mentira, son coñas internas. Es que hay muchas cosas que nos lo decimos entre nosotros que desde fuera tienen que sonar horribles, pero realmente son... Yo voy a volver, voy a volver a hablar de que todo el mundo hace coñas malas y feas que no piensa en círculos cercanos porque son más graciosas, sí, y lo sabemos todos. Y no pasa nada. Mientras que esto no se lleve a un terreno más superficial, no pasa nada. Mientras que no se lleve a un meeting político. Mientras que no se lleve al 8M, pues da igual. Mientras que no se lleve al hormiguero. Bueno, que ¿sabes quién es Gorka Moniekest? Una persona... El de física o química. Sí, bueno, una persona de Twitter que es amigue, amigo. Con el que sigo siempre, que puso un tuit citándonos a nosotros, porque puso un tuit en el que tú y yo decíamos alguna barbaridad. Dijo: si no haces coñas con tus amigos que te cancelarían en Twitter, es que estás cucú de la cabeza. Sí, claro. Y es que es verdad. O sea, sinceramente, si no te cagas en todo lo que te puedes cagar cuando estás en privado, es que eres un puto friki. Yo quiero reivindicar el insulto friki, porque a mí me han llamado friki y maricón y todo eso toda la vida, así que ahora... Todo el mundo que me caiga mal es un puto friki. Sois todos unos frikis. Bueno, he hecho una lista, Vale. Cambiando de tema. Sí, no, volviendo al tema. De cosas que me han hecho realizar estos días que soy un adulto.
que ha sido como el momento de wow, soy cotizo, tengo pelos en los huevos. Mentira, porque me depilo. Pero eso es como completamente innecesario. Madre mía, chaval. Bueno, a ver. Yo tengo pelos en los pezones. Esto le pasa a... Si sois chicas, ¿me podéis decir si os salen pelos en los pezones? Yo tengo una amiga que me lo decía... O sea, me decía siempre como entre risillas... Me he quitado los pelos de los pezones con pinzas. Es que yo tengo muchos. A ver si así me dejáis de sexualizar, por favor. Tengo los pezones como los de un orangután. Y antes de empezar el podcast, ha hecho caca. Y he hecho caca intentando que no se escuchase porque yo, ante todo, soy una chica feminizada por la sociedad y me da miedo que me escuche cagar un hombre. Bueno. Por si pierde... Me da miedo que Carlos Peguer... Si me da miedo que Carlos Peguer pierda el interés sexual por mí. Bueno. Mi lista de cosas que me han hecho darme cuenta soy un adulto. El otro día estaba haciendo una tortilla francesa. Porque me encantan los huevos. Y los franceses. Bueno, mira, los franceses... Para mí, si se pudiera repetir Hiroshima, se repetiría en París, Francia. París, Texas. ¿Hiroshima es un evento nuclear? ¿Es un evento nuclear? ¿O es un ani? Es un meeting nuclear. Que se aplazó por el COVID y las restricciones sanitarias. Y ahora lo han reubicado. De hecho, a París. No sé si habéis visto la publicación que han puesto en su página de Instagram que pone ¡Volvemos! Nos separamos para luego poder juntarnos. Esta pandemia la paramos entre todos. Bueno, después de dejar un evento catastrófico como fue Hiroshima, puedes hablar de tus cosas de niño gay por las que te has dado cuenta de que eres mayor, por favor. Estaba haciendo una tortilla francesa. Y tú, yo cuando era joven, ahora que ya sé, es que se me está empezando a caer la cara, tengo unas ojeras. Cuando era joven... Un segundo, hago una pausa porque hablando de adulting voy a apagar la calefacción porque si no se me va a caer el puto pelo del plomazo. Bueno, yo puedo contar mi cosa mientras tú haces tus cosas de adulto. Yo estaba haciendo una tortilla francesa y cuando yo era joven, siempre que intentaba hacer una tortilla francesa, empezaba haciendo tortilla francesa y conforme la iba haciendo me daba cuenta de que se me iba a romper y terminaba haciendo huevos revueltos, que esto es mucho de... estar aprendiendo a cocinar, que es que empiezas haciendo tortilla francesa y acabas haciendo huevos revueltos porque es lo que queda. Y yo, en algún momento de este proceso, he aprendido a hacer tortilla francesa de forma inconsciente, o sea, simplemente de hacerlo muchas veces. Y el otro día estaba haciendo una y le quería dar la vuelta porque yo las hago de estas que son como dobladitas. ¡Ay, tortilla francesa tapadita! Entonces, y le estoy dando la vuelta y... o sea, no lo pensé, pero hice un movimiento de sartén como para darle la vuelta en plan de fium. Ya. Yeah. Y cuando le hago el movimiento digo, ¿en qué momento he aprendido yo a hacer esto y no me he dado cuenta de que soy capaz de hacer una puta tortilla francesa con un movimiento de sartén? Y dije, buah, soy Mari Carmen, soy mi madre. Yo acabo de decir que vas a hacer pajas, evidentemente no sé dar la vuelta a la sartén, pero sí sé hacer tortillas españolas. ¿Tú sabes hacer tortillas de patatas? Sí. Yo también, me sale mucho mejor que la francesa y eso que es más complicado. Ya, es como... que quede bien por dentro, o sea, ¿sabes no lo se desmenuce? ¿Sabes lo que me pasa a mí? Yo, de hecho, tenía una foto de una tortilla francesa mía y española. Bueno, da igual. A mí lo que me pasa con la tortilla española, esto es súper triste, es que no tengo fuerza para darle la vuelta. Y o sea, tía, ¿cómo no vas a saber? No, que sé hacerla. Lo que pasa es que a mí me tiembla. Me pesa muchísimo. Sí. Y como que me cuesta por el peso. Ya. Porque tengo el brazo... De un chupachups. Es que esto me da vergüenza enseñarlo. El brazo de un chupachups. Para la gente que lo está viendo en Spotify, se acaba de sacar la polla. Bueno, cosas que me han hecho darme cuenta que soy adulto. No te rías. La app del Club Día. Otra vez. Lleva una semana hablando de la app del Club Día. Ha abierto un día. Es insostenible. Ha abierto un día debajo de mi casa. Y está todo al 25% de descuento. Y si te haces la app, te guardan el 5% en un cheque que puedes usar. Es que parece una promo, pero no lo es. Es que estoy obsesionado. Yo todos los días me meto a ver qué cupones nuevos han puesto para ver si me quiero... El otro día me compré un bloque de parmesano porque estaba de descuento. No he comido parmesano en mi puta vida. A mí eso creo que es muy adulto. Es muy adulto, pero es muy inconsciente. Es muy adulto primerizo. Lo de decir 2x1.
descuento, etiqueta llamativa naranja y negra de que pone un menos y un por ciento al lado, lo es que... necesito. O sea, si yo veo, yo, siendo una chica que no tiene barba, veo que venden un 2x1 en la barba, en la espuma de afeitar, yo me la compro, porque es un descuentazo. No, pero sabes cuándo lo vas a necesitar. Claro. Pero... ¿Y si me caso? Yo por si acaso. Cada día sonamos más franquistas que la anterior, es una cosa. Pero, de verdad, o sea, yo no he comido parmesano nunca. ¿Sabes una cosa que hago yo? Que esto es de rata. No sé si es de adulto o de rata. Es lo mismo. Rata y adulto es literalmente lo mismo. Si vais al súper como a las una hora antes de que cierren. Está la carne. De hecho, en Mercadona. En Mercadona, bueno, en todos los los sábados, todo lo fresco está a menos precio. Claro. Porque como no es de los domingos, tienen que deshacerse de todo. Pues yo hago eso con el día debajo de mi casa ahora, que voy como a las 8 o 9 a ver qué está de cuento. Para mí es algo como las rebajas del Zara. Es que. Pero sí. Con filete de pollo. Bueno. Otra cosa que es adulto, planchar por voluntad propia. No tengo plancha. No me cabe una plancha aquí. Si te cabe, vamos, que no te sí, cabe. Sí, vale. ¿Y dónde duermo? ¿Encima de la tabla? Pero tú sabes que la plancha no la tienes que tener fuera pero todo el día, que ¿no? Ya me jode tener la escoba ahí. No me parece estético tener la escoba ahí. Pero tienes un armario allí, que lo está pero allí. Que está la ropa, que no puedo meterlo, que es interferir dos mundos. Pues yo, hay mucha gente de nuestra generación que dice que no plancha. Yo no plancho. Porque, a ver, sí que es verdad... que si tiendes bien, hay que planchar poco. Ya, yeah. Y también es cierto que lo que yo llevo no hay que plancharlo. Claro, porque es de la humana y son tres hilos así puestos con superglue, claro, o sea que tampoco... Claro, teniendo en cuenta que la mayor longitud de las camisetas que yo llevo son 2 centímetros, eso no lo puedo planchar. No, pero es verdad que si tiendes bien, hay que planchar poco. Esto se ha convertido en un canal de consejos para... Bueno, pero... Hay una cosa que a mí me... Clara Rigo, amiga y conocida, puso un tuit diciendo que la diferencia generacional entre millennials y generación Z es que nosotros no planchamos. Pero yo sí plancho, porque yo me pongo muchas camisas. Y las camisas... Llevar una camisa mal planchada es de ser un hijo de la grandísima puta. O sea, yo pero esto ¿no lo te siento. Flipa nuestras madres y padres que planchan? Hasta los calzoncillos. Eso sí. A mí me flipa. Porque los calcetines lo planchados, juro. Pero que luego les haces la bolita esta para guardarlos juntos. O sea, mi madre, yo la he visto planchar calzoncillos. Ya creo que no lo hace, en plan que ha sido algo como más de cuando éramos pequeños y conforme hemos ido creciendo, como ha dicho, me importáis una mierda. Se ha deconstruido. Se ha deconstruido. Se ha deconstruido y dejar de echar al bordo. Yo recuerdo a mi madre y a mi abuela de verlas planchar todo, planchar hasta las sábanas de la cama. Pero entraban como en un movimiento autómata en el que planchaban hasta como... Se empezaban a echar cosas a la plancha, a la tabla de planchar. Le ponías al perro y lo planchaba también. No, pero yo plancho, creo que hay que encontrar el equilibrio entre lo que hay que planchar y lo que no. Una camisa la tienes que planchar. Una camiseta, bueno, las camisetas también, si son grandes hay que plancharlo porque si no se ven feas. Pero yo, por ejemplo, los vaqueros no los plancho. No creo que se vea la diferencia. Pero hay cosas que sí. Estoy segura de que el 89,95% de la gente que escucha este podcast no plancha. Le suda los cojones que plancha. Pues yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de que vosotros lo tengáis. Siguiente punto. Clase y estilo. Punto. Bueno, siguiente punto de ser adulto que me di cuenta. Beber con tus padres. Para mí esto es la adultez. Porque yo cuando... O sea, hay un momento raro en el que eres mayor de edad, pero sigues siendo como un niño a ojos de tus padres, en el que si te ven beber algo de alcohol dicen ¡uy! ¡Cuidadito, eh! ¿Cómo se te va a subir esa Radler? Pero yo, por ejemplo, ahora llego a mi casa y le digo a mi padre ¡papá! ¿Dónde está la botella de vino? A mí es que sí se me sube la Radler. Ya, pero tú eres un maricón. Como la coma de un piano. Pero yo con mi padre... O sea, yo, por ejemplo... Hay un hombre que me está vejando. Mi padre... Y está muy cerca el 8M. O sea que ten cuidado por lo que pueda pasar. Bueno, mi padre, feminista. Mi padre nació el 8M, no es coña, ¿eh? ¿Esto es verdad? Esto es verdad, mi padre nació el 8M. Se había hecho la M de 8M, es de Manolo. Es verdad. 8 Manolos, esto, hostia, te imagino que fue. ¡Hala, qué bonito! 8 Manolos, de la mano. Pero yo a mi padre le digo mucho eso. Cuando llego a casa le digo, papá, la botella de vino. De hecho, la última vez... De hecho, su padre es
Pío 13. Es verdad, es cierto. Mi padre es Don Perignon. Pío 13 no es un papa. Es que has dicho papa. Ah, es verdad, he dicho papa. Es que en Extremadura se dice eso. En Extremadura se llama, sobre todo en pueblos, a los padres se les llama papa y mama. Te lo juro, o sea, esto no me lo estoy inventando. Yo no lo hago porque no me he criado en un pueblo. Bueno, sí me he criado en un pueblo. Me he criado en un pueblo que no es... O sea, es una ciudad pequeña. Que la gente de la ciudad pequeña lo llamamos pueblo porque es un pueblo. Lo poco que se está hablando del adulting, en este podcast sobre el adulting... Bueno, que eso, que beber con tus padres es de adulto. Y otra cosa que considero yo mucho de adulto es beber en situaciones no sociales. Yo no lo hago. A mí me sorprende mucho que esto no lo hagas tú y yo lo haga todos los días. Es que... Ya. O sea, yo todos los días estoy en mi casa y para mí mi momento de paz es haberme duchado, haber terminado con mis obligaciones, sentarme con un librito o a ver cualquier mierda con una copa de vino. Esto para mí es la paz. Pero es que eso no es de persona adulta, eso es de mujer divorciada. Es que yo me creo que vivo en Big Little Lies. Pero es que es de mujer divorciada de Jacksonville, yo, ¿sabes? Yo, es que yo me levanto por las mañanas y me miro en el espejo y digo, soy Sarah Jessica Parker. Yo estoy convencidísimo de que soy Sarah Jessica Parker. Hostia, ¿tú sabes? No, me lo sabes. ¿Tú sabes lo que es vivir continuamente con una persona que hace referencias a Sexo en Nueva York? ¿Tú sabes lo cansada que estoy? Haber dicho Sarah Jessica Parker ha hecho muchas cosas, aparte de ser su Nueva York. Sí, ha bueno. Hecho como dos. Yo, de hecho, empecé a beber con mis padres Navidad pasada. O sea, Navidad 2021, tengo 23 años. Y pelos en los pezones, para quien no se haya enterado. No me sexualizáis. Yo... ¡Yo! Me acuerdo cuando me mudé a este piso, que estaba totalmente vacío, dije, estupendo, mejor un piso vacío que con los muebles de otra persona. Y llegué a la cocina, que es un punto en el que parece que todo lo de la cocina es como un hongo que se genera por sí mismo, pero claro, yo hasta, o sea, compré como lo típico de vasos, de hecho me compré dos vasos, platos, cucharas... Lo típico, ¿no? En plan, ya está. Y me pongo a cocinar y digo, ¡no tengo nada! ¡Solo tengo un cuchillo! Y fui al súper a comprarme una sartén. No, fui a IKEA a comprar una sartén. Yo hice como tres putos viajes a IKEA, que está en Puente de Vallecas, que es una hora ida en metro y una hora de vuelta en metro, cargada porque me tuve que gastar mogollón de pasta en cubos de basura. Me gasté como 70 pavos en toda la cocina. ¿Sabes que hay un IKEA City en el centro? Sí, pero no estaban los que yo quería. Pero puedes pedir que sí, te pero lo lleven no, allí. No, estaba ociosa. Es que mi ocio es ir a IKEA y recoger cosas de Wallapop. ¿Sabes lo que me encanta a mí del IKEA? O sea, esto es una cerdada, pero cada vez que voy al IKEA... ¿Los perritos calientes? Hoy me como 7 perritos calientes. Están buenísimos los perritos calientes. O sea, son una mierda. ¿Y ahora porque hay COVID? De hecho, ¿sabéis lo que me ha quitado el COVID? A lo mejor os ha quitado a vosotros... las relaciones sociales, vuestra vida anterior y todo eso. Pero a mí lo que me ha quitado el COVID son las muestras gratis en el Carrefour 24 horas. Y yo iba al Carrefour 24 horas, que esto es muy de joven adulto, a merendar. Y comía sushi y comía trocitos de empanada, de atún o de carne, depende de lo que pusiese ese día, patatas, queso, ponían cuñas de queso cortados, picos, y aunque no me gustase, yo he comido queso con mermelada. Odio la mermelada, pero era gratis. Y cuando te haces joven adulto te das cuenta de que todo lo gratis está bueno. Yo, de hecho, voy a contar una historia. No, estoy contando yo IKEA. Estabas... Ah, vale, cuéntala. Y compré una sartén. Y puse la sartén en la vitro. ¿Y qué pasa? Que no era una vitro, era inducción. Así que la sartén no valía. Hice un viaje a IKEA por una sartén que no servía. Y entonces compré otra sartén de inducción. Y se me quemó el culo de la sartén a las dos veces de usarla. Y vino mi padre y me dijo, esta sartén es una mierda. Y no hay nada. No hay nada que te deslegitime más como adulto que tus padres se metan con el menaje de hogar. Porque es cuando dices, he vuelto, no es que haya vuelto la niñez, es que siento que me ha vuelto a crecer el puto cordón umbilical. Y mi padre me tuvo que pedir una sartén de Tefal que funciona de puta hostia, que además es un wok. Y me llegó a la oficina. ¿Verdad? Así que es como la conjunción perfecta de la niñez y la adultez, que me llegan cosas a la oficina, pero es que me la compra mi padre, así que... Las sartenes de Tefal son buenísimas. Es que la sartén es la polla. Las sartenes de Tefal. Yo, si recomiendo dos cosas en esta vida, es
Los ordenadores de Tefal y el Sanitol. Ya, yo también tengo Sanitol. Me encanta el Sanitol, huele súper bien. Pero yo tuve una transición muy rara en esto de mudarme a un piso sola, porque yo antes vivía en un piso con 9 personas más, o sea, éramos 10. Yo en mi anterior piso tenía... Yo he llegado a robar neumáticos, 6 sillas del Burger King, una valla de obra del Ministerio de Administración Pública... Esto es broma, por motivos legales. Esto, por motivos legales no fui yo. Y yo decía, hostia, qué divertido es esto, qué buena decoración. Vamos a hacer un apartado VIP en el salón con la valla. Yo, de hecho, hasta pensé en robar en las elecciones de 2019 una pancarta de propaganda del PP de 1,5 m de largo por 1 de ancho, porque dije, esto es graciosísimo colgarlo en el salón. Y yo de pronto me mudé sola y dije, necesito que esta casa sea lo más parecido a lo que ves cuando San Pedro te abre las puertas del cielo. Así que yo pasé de robar neumáticos por la calle para utilizarlos de puff a gastarme 70 pavos en 3 putos platos con forma de hoja en el Corte Inglés. Es verdad. Que los voy a enseñar. Esto es contenido YouTube. Audio, si los queréis visual. Ver, os vais al puto enlace a YouTube. Pero es que son tan monos. Yo, por ejemplo, tengo una enfermedad mental y todo lo que me guste de tazas, vasos, platos, me lo tengo que comprar. Son muy monos. Es que... Mira, esto es un cuenco que lo utilizo para la fruta. Luego... Para los del podcast, ¿es un cuenco? Es un cuenco. Es un cuenco con forma de... ¿De col? De col. De mí. De mí, sí. Esto es una hoja... Como la de Adán. Como la del Animal Crossing. Es que literalmente vivo del Animal Crossing. Es que ojalá... Tíralo al suelo, es tirando un mueble. Es un mueble regio, es una cómoda regia. Alá, mi favorito. Yo... Sí, es que sería tan fácil la vida en Wallapop si todo se convirtiese en hojitas para guardármelas. Pero, ¿qué pasa? Que si de pronto la policía te pilla con hojitas en el bolsillo, es ilegal y te pone una multa. Mira, tú no has tenido hojitas en el bolsillo no, en tu vida. Es cierto, no fumo porros. O sea... Bueno, pues esto es un plato llano. Y este es otro plato llano. Es que son monísimos. Y ya está. Y ahí... Esa es mi yasificación del piso. Mi yasificación. Para... Vamos a hablar del tema de ser adulto. Este es el tema, ¿te acuerdas? Pero a mí una cosa que me sorprendió mucho de ser adulto y que no me gustó fue como... Iba a decir una ordinaria tan grande. No lo voy a decir. Que fue que me sorprendió mucho, que es que hay muchas cosas de ser adulto que nadie te cuenta y como que te vienen de sorpresa un día y tú dices... Las enfermedades de transmisión sexual. No, esas no, esas no. Esas no. Hay muchas cosas que nadie te cuenta. Por ejemplo, aparte de que todo cuesta dinero, es que todo te cuesta dinero a ti. Ya. Eso es muy fuerte. O sea, yo, por ejemplo, antes, o sea, había un momento de mi vida en el que yo trabajaba en cierta empresa y yo ganaba dinero, pero ganaba un dinero de mierda. Entonces... The English Cat. The English Cat. El gato inglés. El abierto anglosajón, digámoslo. El abierto. No se me ocurre ningún sitio. El Corte Inglés. Trabajaba en el puto Corte Inglés de mierda. Me sudan los huevos. Esto no voy a volver a trabajar ahí. Patrocinado en mi por vida. El Corte Inglés. En mi vida, el Corte Inglés, vamos, los odio. Bueno, cuando trabajaba en Etsy. ¿En Etsy? Las skins. Sí. Ganaba dinero, pero poco dinero. Entonces, yo ahí ganaba dinero como para comprarme mis cosas, mi comida, mis cosas, etcétera. Pero era como, si hay un imprevisto, sé que lo va a pagar mi padre. ¿Sabes lo que digo? No concibo imprevistos. Claro, pero era como, si se me rompe el ordenador, no. Sé que lo va a pagar mi padre porque le voy a decir, papi, estos son 100 euros o 200 euros, que obviamente yo no puedo pagar porque mis sueldos son 3,50. Y él le va a decir, vale, hijo, no te preocupes, sé que lo necesitas, te lo voy a pagar, pero ahora si se me rompe el ordenador, lo paga el Menda. Hostia, pues pásame el número del Menda porque yo también creo que me pague las cosas. Esto es Sugar Daddy. Sí, Sugar Daddy. Yo me he dado, o sea, yo estoy en un punto de tal inutilidad. Vale, yo vivo sola en esta casa de la Polly Pocket, pero me he dado cuenta de que si, por ejemplo, a mí se me revienta una bombilla, o sea, el mínimo imprevisto, si se me inunda el baño, si pasa lo que tenga que pasar, yo me voy de este piso a otro.
O sea, yo no pienso lidiar con nada adulto. No sé a quién llamar. Yo, a mí ahora mismo se me revienta esa bombilla y llamo al 112. Lo bueno es que somos adultos, pero no propietarios. A ver, ojalá sea propietario. Sí, sí, también te digo, llamar al propietario es como llamar al teléfono hasta que puso Lana del Rey cuando sacó un disco, ¿sabes? Mira, te voy a contar una historia de mi compañera de piso, a la cual amo, M. Punto, no voy a decir su nombre por si acaso no quieres ser asociada conmigo, que es que un día cortaron el agua general de mi bloque porque... I hope she's okay. Sí, cortaron el agua general de mi bloque porque estaban haciendo algo, yo qué coño sé, estaban haciendo algo y no había agua. Y ella llegó borracha a casa. Entonces la cortaron de madrugada para que no molestara a nadie, pero ella llegó borracha de madrugada. Llegó borracha de madrugada y intentó o lavarse la cara o lo que sea, abrió el grifo y no salía agua. Y se lo dejó abierto porque no salía agua, iba borracha, todavía no se dio cuenta. Bueno, pues cuando volvieron a activar el agua, empezó a salir agua, se nos inundó el piso entero, porque obviamente nadie se dio cuenta, yo creo que no estaba en casa, y todo, o sea, se inundó el piso entero, hubo que cambiar el suelo, al vecino abajo le salieron goteras. Sudo, o sea, yo en ese momento me tumbo en el sofá y me pongo a ver las publicaciones de Rafuer 55 y me pongo a ver cómo prepara paellas. Bueno, pues no voy a enfrentarme a nada adulto porque me supera. No, lo que iba a decir es que si nosotros fuéramos los propietarios de ese piso, habría sido algo que hubiéramos tenido que pagar nosotros, pero íbamos al casero, el casero tenía un seguro y vinieron los del seguro y lo arreglaron. Dicho esto, los caseros son todos unos hijos de puta. A no ser ¿qué carrera, que sea el mío quien lo está viendo. ¿Qué carrera tengo que estudiar para ser casero? ¿Casero por la favor. Cantante? Sí. Me gusta mucho Casero, la cantante. Escucha la de Me gustas más cuando más lejos estás. ¿Cómo se llama esa canción? No sé, no escucho Casero, te lo acabo de decir. Cuando menos te emocionas. Bueno, yo también me he dado cuenta de que ser adulto no es perder miedos, es cogerle miedo a todo. O sea, yo de pequeña, yo con 7 años tenía miedo de ir al dentista por si me hacía daño, y yo con 23 tengo miedo de ir al dentista por la factura. O sea, yo estoy con la boca abierta y digo, deja de hacer cosas. No porque me duela, sino porque yo esto no lo puedo pagar. Una endodoncia. ¡Tía, arráncame la muela! Da igual, de verdad. Como por vía intravenosa. No me gusta tanto masticar. Tengo un montón de muelas. Puedo vivir sin una menos. Pero no puedo vivir con 100 pavos menos. No puedo, de verdad. No puedo, por favor. Os doy mi número si me hacéis bizum. O sea, a mí, por ejemplo... me pasa eso de que me da miedo todo lo que cueste dinero, o sea, todo lo monetario es como se me rompe el ordenador, por ejemplo, mi ordenador ahora mismo no funciona, o sea, por eso es por lo que estabais oyendo el podcast a males, porque mi ordenador está al borde de la muerte, y el suyo literalmente... Y él. Somos mayores, pero siguen saliendo gallos, porque como... Eras de un gallo, que ha sido un eructo disimulado. ¿Cómo que no es un gallo? Rapea. Voy a rapear yo. No puedo. No tiene la tarjeta heterosexual. ¿Sabes que un día mis amigos, tengo unos amigos heterosexuales, esto es fuerte, puede que suene a alguna gente, pero tengo amigos heterosexuales, y una vez hicimos un juego, que es que hay un vídeo en YouTube que tú te pones un... Se llama el juego de la galleta. No jugamos a la galleta. Es un juego que es freestyle, que te sale, es un vídeo en YouTube con una base de freestyle y te sale como una palabra y tú tenías que hacer rimas con esa palabra. Y jugué a eso yo. Es que esto es fuerte. Esto es lo más cercano de ¿y ganaste? Comerme. Creo que sí. O sea, no... ¿Ibas a decir esto es lo más cerca que estaba de comerme un coño? Pero no lo he dicho porque... Ni siquiera la gente que rapea está cerca de comerse un coño. Lo he dicho porque... No lo he dicho porque me parecía muy ordinario y yo me autocensuro. Yo no. A mí mismo. Porque me crié en un colegio católico. ¿Sabéis que yo me crié en un colegio católico? Yo fui a un colegio católico, No era del Opus, era solo de curas. Pero era muy divertido. Y me enseñaron a ser adulto y a encontrar la fe de Cristo. Bueno, que a mí ser adulto me ha hecho tener mucho miedo a ser más adulto. O sea, esto es una movida en el estilo de... Es que sigo teniendo miedo desde pequeña. O sea, yo... Es que mi cama está ahí. Y mi cocina está... O sea, yo vivo en una casa en la que no tengo pasillo. Yo, de hecho, cuando voy a mi casa digo, hostia, una casa con pasillo y con ventanas que dan al sol. Pero yo... al sol, vive en Mercurio. Vivo en Murcia, que es lo mismo que Mercurio. Yo desde mi cama veo la puerta del baño y si la puerta del baño está abierta, no puedo dormir porque pienso que va a salir alguien y me va a matar. Y esto no es coña. Yo a veces cuando llego a casa de la calle, me agacho
para ver si hay alguien debajo de la cama. Y esto no es coña. Yo tengo 23 años y vivo sola. Pero normal. O sea, yo, ¿por qué no vivo solo? Pero si vivía solo también, ya, tendría miedo. O sea, vivo en una casa tan pequeña que me compré a juego los platos con las sábanas. Porque como se ven a la vez, o sea, si tú estás en el salón que es ese, se ven a la vez las sábanas y los platos. Y necesitaba que conjuntasen. Yo disocio muchísimo con mi casa. O sea, yo pensaba que iba a ser una aldeana de Animal Crossing, pero realmente soy Monster House. ¿Sabes qué película? Fulano del Animal Crossing. ¿Sabes qué película es Monster House? La de la casa. Sí, sí, sí. Soy literalmente esa película. La de la casa, que es como una señora que la casa es... Pero tú eres la casa, entonces. Yo soy la casa. O sea, yo... Esa planta de ahí se empezó a poner mal. Esa planta se empezó a poner mal y yo pensé... Hostia, tengo que pedir cita con el médico. Por un microsegundo, ¿vale? Pero yo pensé que tenía que pedir cita con el médico porque lo que le pasa a esa planta me iba a pasar a mí. Yo eso lo entiendo un poco. Yo, es que disocio con mi casa, tío. Pero que... Perdón, sigue. Para mí soy adulto. O sea, yo tengo mucho miedo. Miedo y a la vez como ganas, pero sobre todo miedo... De la siguiente etapa, porque yo como tengo también, volviendo al tema de la monogamia y de el amor romántico, siendo pesada, pero yo tengo como la concepción de que para mí ser adulto es, o sea, todo lo que estoy haciendo ahora mismo está encaminado a encontrar la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida, que es, obviamente... ¿Alguien rico? ¿King Gutiérrez? ¡No! Mira, yo he hecho este podcast por dos razones. Que me bimbailoricen y que King Gutiérrez me diga hola. Bueno. Tengo 23 años. Estoy en tu rango de edad. En el caso de que... Tengo las caderas anchas. Puedo parir a un hijo. Tengo yo las caderas más anchas que tú. Eso es totalmente mentira. Bueno, lleva la 38, yo llevo la 36. Mentira, yo llevo la 34. Pero si me dijiste que llevaba la 38. O sea, me compré una vez me compré unos pantalones que era la 38 porque la talla más pequeña. Ah. Pero no me quedan bien. Pues entonces yo tengo las caderas más... Yo creo que soy más fértil que Carlos Peguer. O sea, en una batalla de embarazos creo que gano yo. Bueno, pero eso, como yo quiero tener hijos con King Gutiérrez. Bueno, quiero tener hijos y casarme y todo eso. ¿Con Gutiérrez? Miro el futuro y lo que me da miedo no es lo monetario, porque lo monetario sé que mi pareja va a tener muchísimo más dinero que yo y va a ocuparse de todo, porque yo he nacido para ser disfrutona ante todo. Yo es que me lío con indies. ¿Porque tú eres tonta? Sí. Hay que liarse con los de Ciudadanos. Los de Ciudadanos, ahora que no están Ciudadanos, ¿de dónde son? Son ciudadanos del mundo. Es que los de Ciudadanos tienen dinero normalmente. Por eso me gusta. Es que no quiero sonar a esta persona interesada, ¿eh? Yo no soy así. Soy peor. Pero eso, que quiero casarme, tener hijos, y me da como miedo porque es como tienes 23 años y si tu vida estuviera un pensamiento interno que tengo es, si tu vida estuviera encaminada a esto, el encaminamiento habría empezado ya. Yo... Tengo miedo a lo de los hijos porque soy una tía tan obsesa con su casa y la decoración que digo, me quedaría tan mal un maxi cosi. O sea, yo no es que no tenga hijos porque no quiera, es porque no, es que paso de tener un maxi cosi. No tengo hijos porque no quedan bien. No me quedan bien, no me queda bien un hijo. Yo el otro día subí. Tengo a Carlos. El peso es lo mismo que un bebé, más o menos. O sea que el otro día. A veces me lo pongo en la teta. En mitad de la oficina. Y todo el mundo nos dice, ¿pero qué hacéis? Y nosotros, bros, chilling. El otro día subió María Pombo una foto con su hijo. María Pombo es que tiene nuestra edad, más o menos. ¿En serio? 25, 26 tiene, sí. Tengo 19. Sí, en cada teta. Y dije, qué envidia. Porque María Pombo tiene la casa, el marido, no el novio, el marido, con M mayúscula, con M de... De marido. El hijo, la casa con piscina. Con P de piscina. Con gato. Que no le pega nada a María Pombo tener un gato, también te digo. Y eso. Yo, sinceramente, si me pones una rueda de reconocimiento a esta persona, no la reconozco. ¿A María Pombo? No la reconozco. Yo creo que sí. Si sois hermana. Soy prima. Bueno, María Pombo. Somos cousins. Pues te importa un fuck. Pero María Pombo es lo que yo aspiro en cuanto a adultez.
la verdad. Y cuando se quedó embarazada, no sé, yo me hubiese cambiado de verdad el user de Instagram a María Bombo. ¡Hala! Y por eso yo tengo que salir de una serie de Netflix. Bien dicho. Por favor, de verdad, una pequeñita, así simplemente yo para ponérsela a mi madre. ¿Por qué no si hacen? No sé actuar, de verdad, si no sé actuar. Escúchame, ¿por qué no hacen un Élite? Que no sea Élite. O sea, un Élite, pero de gente pobre. Claro, que se llama, en vez de Élite, XD. En vez de Élite. Es gente cínica y nihilista. Es que eso es Cardo. Bueno, pues que me llamen de Cardo. Pero que hagan... No pueden hacer Élite, pero con gente pobre. No pueden hacer Nardo, que no iba a salir, evidentemente, pero bueno, que lo hagan. Élite con gente pobre se llamaría... Usera. Esta parte la borras, ¿eh? No, mejor pon solo un pitido en lo que he dicho. Pon un pitido en lo que he dicho y que la gente, ¿cómo se dice? Especule. Especule. Como con... Se seña. ¿Qué? Se seña. Me vas a seña. ¿Sabes que Paco el Pocero? ¿Qué coño es Paco el Pocero? Paco el Pocero. Era un magnate de los negocios. Que hizo nueva se seña, que iba a ser un... Pues... Claro, es que es eso. Lo de los pisos que están en mitad de Madrid. O sea, claro. Sí, es eso. Lo hizo Paco el Pocero casi todo. ¿Y por qué tiene nombre de actor porno? Porque ¿sabes que yo me lié con Paco el Pocero? Sí, ya empezamos. No me lo estoy inventando, pero podría ser verdad. No, creo que está muerto luego. Paco el Pocero. Yo me he dado cuenta, volviendo a esto que estamos hablando antes, me he dado cuenta de que cuando tú eres adulto, o cuando todo depende de ti, cuando te das cuenta de que todo depende de ti, todo cuesta mil veces más. Ya no en lo monetario, sino en el esfuerzo. O sea, yo llevo intentando desde septiembre comprarme una bombilla cálida. Desde Mira, septiembre. Yo, por ejemplo, en eso es algo, y te lo dije hace poco, que creo sí, que... Sí, es verdad, me lo dijo hace poco. Que he avanzado, o sea, de que antes tenía la mentalidad esta de estudiante, que es mentalidad de estudiante de necesito algo, pero tengo X dinero para pasar el mes... Así que no me lo puedo comprar porque tengo este dinero y es algo completamente normal si eres estudiante. Pero ahora mismo es como si necesito algo de necesitar de verdad, no como necesito este jersey pero de Zara tan mono. Pero que no es eso. Es, yo sé, si yo he pasado un montón de veces por tiendas de iluminación o ferreterías y he dicho, voy a comprarla. Y luego digo, no sé de cuántos vatios es. Ah, y se me olvida. O sea, son cosas imprescindibles de la vida adulta que tienes que saber y tienes que mirar y no sé cómo coño se hacen. Yo me pongo nerviosa cuando me llaman de Segur y dices, soy en la puerta porque vivo sola. No, y me da normal, miedo. Ya. Porque vives sola, pero... O sea... Es que vivir sola es la peor enfermedad mental que existe, de verdad. O sea, es una... ¿Yo sabéis cuándo he experimentado la mayor desolación? No es un desamor, no es que... Sentirte sola es estarte duchando y que de pronto el agua... ¿Duchas? A veces. Y que de pronto el agua se ponga totalmente fría. Buah. O sea, yo ahí siento... Yo de verdad que es lo que más experimento como desolación. ¿Sabes lo que me pasa? Que como yo vivo acompañado, yo pienso... ¿Alguien ha abierto el grifo en la cocina? O sea, yo como pienso que alguien ha abierto el grifo en la cocina, no salgo del baño. Pero que a mí me ha pasado, yo digo, pues a Rodrigo en la cocina que ha abierto el puto grifo, el gilipollas, pero ya está. No sé, yo simplemente siento que estoy como proyectando una vida en torno al Animal Crossing, como he dicho antes, de que toda carencia social y o amorosa y o sentimental me la van a suplir muebles. No lo hacen, evidentemente. Ni siquiera ropa, muebles. Alfombras. ¿Alguno ha intentado alguna vez comprar una alfombra? Porque es complicadísimo. Y una lámpara de techo, o sea, cuando llega el momento de que... Cambiar una bombilla, vale, es complicado, pero poner una puta lámpara de techo. Yo eso no lo he hecho nunca. Es que tendría que haber como un... Máster. Hay una FP sobre eso. ¿No? ¿Un máster de lámparas de techo? Sí. Bueno, vamos a acabar. Vale. Creo que este ya está... Yo para concluir quiero decir... Una cosa que me la apunté y creo que es... Yo me he apuntado una cosa también. ¿Alguien sabe por qué dan tanto miedo a nuestras tetas? Oye, por cierto, ¿tú sabes esto de... Esto que se ha puesto de moda de la coña de... Esto mataría a un niño victoriano. Sí. Pues a mí, yo viviendo sola y siendo adulta, todo me mataría. O sea, todo lo que mataría a un niño victoriano, yo cuando me independicé también me mataría a mí. Yo estoy convencidísimo de que Élite mataría a un niño victoriano. Sale el culo de Manu Ríos... Y el niño victoriano dice, ¡oh! Y se muere.
Yo, para concluir, quería decir esto que me había apuntado, de que esto de que cuando te haces mayor, maduras y todo eso, y ya como... Realmente es totalmente ilusorio. O sea, esta mentalidad que existe con 19 años de me ha pasado una putada, voy a teñirme el pelo, voy a hacerme un piercing. Sí que es cierto que conforme te haces mayor, ese pensamiento se difumina, pero no desaparece, simplemente se transforma. Esto es como la materia. Esto es como Saoko de Rosalía. Esto es como la materia. Ese pensamiento transmuta en voy a apuntarme a otra carrera. Y tú piensas que de verdad... ¿Sabéis en cuántas carreras me he matriculado en mis 23 años de vida? En tres. Cuando tú piensas, ¿y si me apunto a otra carrera? Tú no estás solucionando el problema, tía. Tú no quieres un grado en Historia del Arte. Tú simplemente estás intentando, estás transmutando lo que tú hubieses hecho cortándote el pelo, lo estás convirtiendo en un grado de 4 años, y te digo yo que tarda mucho más sacarte una carrera que te crezca el pelo. A mí personalmente no, porque yo me he hecho mechas, entonces como que en 4 años me crece 5 centímetros, pero a ti posiblemente sí. No te hagas un piercing, no te cortes el pelo, y sobre todo no te apuntes a otra carrera. Pero si te quieres hacer un tatu, me lo dices, que yo hago tatus. Y necesito pasta, que vivo sola. Y no te líes con uno de Ciudadanos. Y no te líes con un indie. No te líes. Yo creo que eso está bien para acabar, ¿no? Sí. Bueno, que den por culo. El podcast se escucha de puta madre, ¿vale? Venga. Adiós.